Chile necesita una constitución que suscite consensos. ¿Quién dijo esto? En una carta larga, el expresidente Ricardo Lagos. No dice que va a votar rechazo ni que va a votar apruebo, pero yo creo que da señales claras de lo que él está pensando. A ver, ¿qué dice Ricardo Lagos? Dice que los proyectos constitucionales de las constituciones tienen que tener un respaldo amplio. Y que ninguno de los dos, y que ninguno de las dos propuestas del 4 de septiembre, o sea, ni el apruebo ni el rechazo, son capaces de concitar un acuerdo amplio. Perdón, no, apruebo ni el rechazo. La propuesta constitucional actual no genera el consenso y la actual constitución no genera los consensos. Eso es, o sea, él dice explícitamente eso, ¿no es cierto? Y por lo tanto dice que el proceso en que estamos embarcados no va a terminar el 4 de septiembre. La constitución vigente no concita el apoyo, la constitución propuesta tampoco. Ahora, una primera pregunta que uno se hace, y es que no será que en virtud de los dos tercios, lo que sea, no debiera exigirse un quórum especial para la aprobación de un plebiscito referido a una constitución, lo dejo planteado, ¿no es cierto? ¿Bastará con el 50% más uno para aprobar una constitución? ¿O podría, hay algunos países que lo hacen, ¿no es cierto?, para ganar en las primeras vueltas, etcétera, etcétera, un porcentaje mayor. Lo dejo ahí en el debate para los que quieran. Pero hoy día, fíjate que yo escuchaba esto porque habló el expresidente Ricardo Lagos y, mira, fue una catarata de reacciones de personas del mundo político. Yo me acuerdo de una canción. La niña María salió en el baile. ¿No es cierto? ¿Te acuerdas de esa canción o no? Baila que baila que baila y el que no la lo baila. La niña María salió al baile. Y salieron todos a bailar detrás de Ricardo Lagos. No es que lo estuvieran esperando. Pero ha sido muy relevante que una figura de ese peso político haya emitido esta opinión sin decantarse por una u otra opción, pero dejando en claro que a él el proyecto constitucional no le gusta y tampoco le gusta la actual constitución, aunque tenga su firma. Él defendió aquello para decir que era una constitución democrática, ya. Pero, constatación número uno, la constitución que nos rige ya está muerta. Es evidente, un 80% de la población quiso cambiarla o aspira o dijo que quería, que debía ser cambiada. Que fueron a votar, claro, en ese 80% de los que fueron a votar querían cambiarla. O sea, la constitución hoy día políticamente está muerta. Pero claro, pero lo que dice Ricardo Lagos es que la propuesta que ha sido presentada por la Convención Constitucional no concita, a su juicio, un respaldo suficiente para que tenga, uno casi diría, legitimidad. La legitimidad que Ricardo Lagos le asigna a un proyecto constitucional que debiera ser de un consenso mucho más amplio que una simple mayoría. Y dice, por lo tanto, este es un proceso que no va a terminar el 4 de septiembre, sea cual sea el resultado, esto va a tener que seguir, porque o lo que se está proponiendo requiere muchos cambios y enumera cambios muchos. Enumera cosas relevantes o positivas del actual proyecto, del proyecto que se va a presentar o se ha presentado, que podrían ser catados en eventuales propuestas nuevas o reformas nuevas. Ahora, pero yo tengo una lo de Ricardo Lagos no es un empate. También no, hay que decirlo, porque algunos dicen, oye, no. Lo de Ricardo Lagos no es un empate. O sea, él está diciendo que el proyecto constitucional que se está presentando no le gusta. Eso es lo primero. Si no lo aprobaría. Claro. Y está diciendo también que... O lo aprobaría no gusta, con ciertas observaciones. Pero como no le gusta, tampoco le gusta lo que hoy día rige y que también requiere ser modificado. Pero la pregunta a Ricardo Lagos, bueno, hay muchas preguntas, pero si uno pudiera hacerle una pregunta en este minuto. ¿Aprobó o rechazo? No. Presidente o expresidente. ¿Qué se podría, o con cuál de las dos constituciones, la que proponen o la actual, es más fácil transformarla? Reformarla completa, o sea. Bueno, después... ¿Cuál de las dos, digamos? Sí. Esa es una pregunta que yo creo que pertinente a esta altura. Si avanza, lo que hoy día avanzó en primer término, ¿cierto? De los 4/7 para reformar la actual constitución, es más fácil esta, porque la que se está proponiendo tiene mecanismos de... O sea, tiene varios mecanismos, porque tiene reforma constitucional con la que se está proponiendo. Muy si alto. No alcanza los 2/3 y 4/7, se tiene que ir a un plebiscito. Con un 4/7, tendría que ir a un plebiscito. Claro. O sea, cada norma tendría que ser plebiscitada y todos tendríamos que muy participar engorroso. En una votación, lo cual hace que sea muy engorroso. Sí. Mucho más complejo. O a lo mejor alguien por ahí podría decir más democrático también. No lo sé. Y tal vez nos acostumbremos a estar votando constantemente. No lo sé, eso lo tendrán que decidir la ciudadanía. Pero esos son los escenarios. Entonces la pregunta es, presidente Lagos, ¿qué cree usted?
Yo pensé que en la carta iba a hacer alguna reflexión el presidente sobre no haber él plebiscitado los cambios estructurales que hizo el año bajo su gobierno, ¿eh? Como se lo pidieron en su minuto varios. Haber hecho una especie de mea culpa. Puede ser, pero mira, yo, una referencia, sutileza, ¿no es cierto? La agencia de noticias española EFE, en los últimos días ha publicado varios artículos sobre el proyecto constitucional, señalando cómo esta propuesta avanza en materia de derechos, etcétera, etcétera. Pero hoy día ha sacado un titular o un artículo que dice: la convención chilena concluye su trabajo constituyente con una baja aprobación. Y probablemente ahí, más allá de la aprobación de la constituyente misma, el tema de la aprobación del trabajo de la constituyente, vale decir, de la propuesta que se está presentando. Y cuando digo baja, no estoy diciendo que sea bajo el 50%, solo el 50%, pero sí en un número que, y vuelvo a lo que dice el expresidente Lago, que no llega al mínimo requerido para generar un consenso que, a juicio de Ricardo Lago, requiere un proyecto constitucional. Ahora, esto también, y esto hay que decirlo, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de lo hoy día, aquí una responsabilidad gigantesca al mundo político. O sea, estamos aquí en esta especie de entrampamiento por varias razones. Porque efectivamente la derecha usó su poder de veto que le daba la constitución anterior. Digamos, y cuando digo la anterior, esta antes de sus modificaciones, ¿no es cierto? Y perdón, también la nueva mayoría no quiso aplicar cuando tuvieron la posibilidad de tener mayoría también. Y después cuando el tema constitucional se planteó durante mucho, mucho tiempo, en el mundo político hubo, y digo transversalmente, con excepción en todas partes, pero mayoritariamente un núcleo duro y de peso, que estaba muy cómodo. Parece que hubo una comodidad gigantesca en el mundo político. Piensa tú lo que significaron las reformas de Ricardo Lago, que fueron bien contra la corriente. No le fue fácil. Entonces, claro, incluso ahora decimos, bueno, se está aprobando. Michelle Bachelet el año 2006 con pero Néstor, se están aprobando los cuatro séptimos ahora. ¿Hace cuánto tiempo que se habló, digamos, de reducir los quórum para modificar la constitución? ¿20 años atrás? Fácil, sí, por lo menos. Entonces, aquí es lo que voy. Hemos entrado en una crisis, porque esto es una crisis, porque la política, en su momento, con los mecanismos que habían, etcétera, etcétera, con los enclaves, lo que usted quiera, pero la política no fue capaz en su momento de dar un paso. Ahora, aquí hay una responsabilidad gigantesca a la derecha, por supuesto. ¿Por qué? Porque estuvo sobrerepresentada en su momento, porque después hizo uso de los espacios de poder sobrerepresentados que obtuvo en su momento, y después ya fue responsabilidad efectivamente de la nueva mayoría que teniendo, como es redundante, obteniendo mayoría parlamentaria, no avanzó en, o no quiso avanzar en algunas reformas sustanciales. Y así estamos. Entonces, está bien. Es lo que estamos viendo hoy día, pero no dejemos de pensar que aquí hubo oportunidades de haber hecho las cosas y que no se hicieron, incluso por parte de algunos que ahora estarían encantados de aprobar alguna reforma a las cuales en su momento se negaron. Eso hay que decirlo. Pero después de la carta del Lago, para volver al comienzo de esta conversación, Néstor, uno dice, bueno, y... O sea, el lunes se entregó la propuesta, ayer. Y un día después, en menos de 48 horas después, perdón, de 24 horas después, estamos con... Bueno, gracias por el trabajo, pero es como cuando te entregan, no sé, un departamento. Ya. No dice, sí, está bonito el departamento, pero fíjate que hay que botar esta pared, esa ventana no me gusta, el piso podríamos cambiarlo. Yo creo que después de lo que pasó ayer, ahora se rompió ese hermetismo, ese miedo que había de algunos de decir apruebo o rechazo, dependiendo del sector. Principalmente rechazo. Yo creo que ha sido absolutamente honesta Jimena Rincón en su posición, en sus datos y el por qué entregar argumentos. Pero dando cuenta, digamos, de nuevamente la explicitación de un quiebre gigantesco al interior de la democracia cristiana. Pero yo creo que eso ya lo sabíamos y lo sabemos, que es un partido que... Que está dividido, que no, tiene, diciendo, tiene, no digo en dos mitades, pero está siquiera, dividido. Sí. No, pero yo creo que con el tema constitucional ahí hay dos almas. Dos almas. Ni siquiera son divisiones... Sí, pero no estoy diciendo dos mitades, no estoy diciendo que sea mitad y mitad. No, que, claro. Que pesen lo mismo las dos partes. Claro, no pesan lo mismo, pero sí es un partido que es... Yo sé que muchos van a salir a decir, no, pero si mira la cantidad de militantes que tiene, no tiene ni cómo financiarse. Sí, pero ¿sabes lo que tiene la democracia cristiana? La democracia cristiana tiene una llave
que es necesaria para todos los sectores políticos a nivel de Congreso, si la tiene. O sea, el Congreso, en este minuto, Boric necesita los votos de la Democracia Cristiana. La llave de la Democracia Cristiana, antiguamente no cabía en un maletín. Pero hoy bueno, día, en el bolsillo de perro del será de un candadito chico, monedas, pero el heraldo se necesita. Está bien, pero la democracia cristiana también tiene que asumir que su reducción, que yo creo, no les va a gustar lo que digo, pero me da la sensación que el tránsito de la democracia cristiana con su reducción de respaldo es camino a su extinción. Sí, lo más probable. O sea, pero todavía no muerto. Sensación. No la estoy defendiendo, solo que porque al tiro dicen que la estoy. Sino que simplemente estoy constatando un hecho de que la negociación política hoy día, menos efectivamente que hace 10 años atrás con el primer gobierno de Sebastián Piñera. Más que probablemente en 2 años más. Y más que probablemente en 5 años más o 2 años más. Pero sí sigue siendo un candadito, lo que usted quiera, pero sigue siendo importante, por ejemplo, para esta administración. O sea, cuando la democracia cristiana toca la puerta en la moneda, tienen que abrírsela. Sí. Sea quien sea, digamos, sea de un lote o de otro lote. Y probablemente el desafío de las nuevas figuras de la democracia cristiana, y yo no debo, y hay que prestarle mucha atención, por ejemplo, al presidente de la bancada de diputados, ¿no es cierto? Erika Edo. Por ejemplo. Que ha levantado una voz propia y, bueno, que comienza a tener una cierta representación dentro de una democracia cristiana donde habían algunos que no los representaban, y Yasna Proboste no los representaba por el otro lado, ni los. Por eso, esta figura emergente, probablemente el desafío es efectivamente reconstruir una democracia cristiana que sea distinta a lo que hemos vivido. Ahora, ¿cómo será? No tengo idea, digamos. Será tarea de ellos, digamos, evidentemente. Pero el desafío está ahí. Ahora, claro, ahora es interesante, Néstor, porque como tú dices, después de. No sé si es Ricardo Lagos, pero es un hito. Después de los Ricardo Lagos ya son varias las figuras políticas conservacionistas que se están decantando y están explicitando cómo va a ser su votación en septiembre. Pero lo interesante de lo que viene ahora es cuánto han estudiado, y ponga atención con eso, cuánto los políticos que van a ir a los debates, los que van a entrar en escena, ¿cuánto han estudiado realmente la Constitución? Porque hay por ahí algunos. Bueno, está disponible a usted en nuestra página, entra www.biobiochile.cl, está el texto constitucional para que usted lo descargue, lo copie, lo imprima, lo revise en detalle. Una última cosa, el presidente Gabriel Boric se ha reunido con el expresidente Ricardo Lagos, y es interesante porque en esta declaración de Ricardo Lagos al final dice, gane quien gane, ¿no es cierto? Gane quien gane, gane la prueba, gane el rechazo, aquí hay una tarea por delante. Que sigue. O se aprueba esta nueva constitución que se está proponiendo, que tendrá que ser reformada, o la que está vigente, habrá que reformarla o plantear un nuevo proceso constituyente, como sea. Y dice, y aquí será el presidente de la República que tenga que liderar esto. O sea, ya le carga la mochila con una tarea que no es menor para un gobierno de 4 años que aspira a tantas reformas, pero que probablemente la gran reforma que se le va a venir encima, dependiendo del resultado, sea por la implementación de esta nueva constitución, con los cambios que dice el presidente o el expresidente Lagos que habría que hacer, o manteniendo la actual, pero iniciando un proyecto para alcanzar una constitución que tenga un consenso amplio. Información.